Con mi presente construiré mi futuro. Lo de hoy es lo seguro. El cosmos es mi fuerza. Mi pasado ya es pasado, pero hasta con él siempre se cuenta. Ya te vuelo, Amazonía. Ya te respira el alma mía. Ya te abrazan estos brazos que se quiebran en pedazos al verte secuestrada. Se llegó lo que esperabas, se llegó la convergencia. Con la riqueza tan diversa, de mano en mano somos fuerza y tan generosa nos abraza. Vivimos en un solo planeta. Cada religión tiene su historia, pero también tiene su punto de encuentro, de que somos de la creación. Y venimos de un solo origen. Ninguna está más arriba o más abajo. Tal vez históricamente sí, por luchas y peleas, pero ahora, en este tiempo, 2017, donde notamos que la Tierra está en peligro, que nuestra casa, que la Madre Tierra, la que nos sostiene, nos alimenta, nos da la vida, está en riesgo, tenemos que unirnos. Como religiones y jóvenes. Y a mi religión trabalha e é muito envolvida com a questão natural. Nós sofremos muito com o racismo ambiental e os nossos espaços sagrados cada vez mais eles têm sido reduzidos, cada vez mais eles têm sido invadidos. E a luta climática, juntamente com a minha fé, ela é necessária, porque sem os espaços religiosos eu não tenho o que cultuar, aonde cultuar, né? Eu preciso da natureza para que minha fé se renove, para que minha fé se mantenha, para que eu tenha esperança, para que eu tenha força para me manter dentro dessa loucura que está se tornando o nosso planeta, né? Os rios estão sumindo, os pássaros estão sumindo, as árvores, as vegetações sagradas estão sumindo, né? E a gente fica sem saber como lutar com isso. E a convergência hoje me dá esperança. Eu saio daqui com a esperança. Al igual que los gobiernos han hecho durante toda la historia, muchas veces la fe y la religión es causa de polarización dentro de la sociedad. Nos divide. Si no pertenecemos a ciertas creencias o a ciertas ideologías, pensamos que las otras personas están mal y que nosotros tenemos toda la razón. Pero a circunstancias tan únicas y en un mundo donde todo está interconectado y todos venimos de alguna forma de la Madre Tierra, creo que esta convergencia nos permite aclarar esas dudas y encontrar los puntos en los que las otras fe también convergen con nosotros. Estos jóvenes ya vienen con una base espiritual, una base de fe, y no solo una base personal, sino con un enfoque global, un enfoque hacia la acción, hacia la propuesta. Y esos enfoques vienen con una carga todavía más, con un impacto más fuerte, porque hay un impacto sostenido de una espiritualidad, de un poder. Y el conocer el hecho de que esa convergencia lo dice, es una confluencia también, una confluencia de las diferentes fes, confluencia en la forma en que vemos a Dios, en la forma en que vemos a la Madre Naturaleza. Y estas formas pues ayudan a que tengamos una nueva cosmovisión como una familia humana. En esta nueva cosmovisión podemos apreciar a la Tierra justamente como la perla del universo. Esta perla del universo es realmente lo único que realmente tenemos todos en común. En realidad, algo que me pareció muy bueno que hicimos acá en la Convergencia ha sido este foro interreligioso donde cada diferentes líderes religiosos se comprometieron, no solo verbalmente, sino simbólicamente, con el cuidado de la tierra, del agua, y quizás poder organizar algo de eso en mi país junto con las otras confesiones religiosas y tener como que compromisos y objetivos específicos. O sea, hay mucho por hacer, pero tenemos que comenzar cogiendo un punto y que sea el compromiso ir avanzando. De la fe es que yo siento, creo, decido creer que todo esto tiene un creador. No estamos en la Tierra sin ningún motivo,
sin ninguna misión, sin ningún sentido. Somos peregrinos y estamos en profunda relación con la naturaleza. Somos naturaleza, venimos y hacia ella vamos. Y a partir de esto, sabemos que el ser humano ha adquirido poder a lo largo de la historia. Y con ese poder ha llevado que actualmente estamos destruyendo nuestro planeta, nos estamos quedando sin recursos y no podemos solucionar problemáticas sobre la pobreza. Estamos desplazando, eliminando a nuestros pueblos originarios. Desde mi fe, desde la creencia de un Dios, siento una profunda responsabilidad ante eso. Desde mi vivencia del Evangelio, hoy no puedo ser indiferente a esta realidad, porque siento que mi vida cobra sentido en esa misión. Eu tenho aprendido bastante, pude ajudar também a outros a compreenderem minha fé, entender um pouco mais do que o Islã é mais semelhante do que diferente da fé cristã. Vimos muita coisa em comum. Essa identificação só engrandece, porque é uma das obrigações de todo muçulmano aprender, aprender, aprender. A gente passa a vida toda aprendendo. E muitas vezes morre e não compreende nem 1% da criação. E isso é uma vivência importante. Aprender. E em Isaías, há um texto que nos diz que não importa que hayan cortado os cedros, os cipreses, os arrayanes, nós volveremos a sembrar esos árboles. E en el desierto se volverá em tierra fértil. Y de esa tierra fértil saldrá la justicia y nuestros pueblos podrán vivir en paz. Esta convergencia es importante para mí porque veo que los jóvenes están siendo importantes en un espacio donde muchas veces no se les reconoce la importancia de su opinión y lo que ellos hacen en beneficio de los derechos humanos y el cambio climático en el mundo. Y creo que Latinoamérica necesita que ese trabajo se reconozca y el reunir a tantas creencias en este encuentro multirreligioso es reconocer el trabajo que ellos hacen y saber que el trabajo que todos los jóvenes hacemos es importante, más en la lucha contra el cambio climático y en mostrar que nuestra fe realmente puede cambiar el mundo. Y esta convergencia es importante para mí por dos puntos. Como ya falei, yo soy asistente social y soy reductora de danos. Isso é da importância do meio ambiente para as pessoas pequenas, pessoas que não têm condições sociais, né? Porque são as primeiras que sofrem. E sabedora disso, eu não tinha uma noção forte de como eu poderia contribuir para o bem-estar desse público a qual eu acredito e eu luto. E essa convergência vem sendo super importante porque eu estou me munindo de informações. Eu estou criando uma rede com outras pessoas que já lutam também com isso, que tem me dado ideias, soluções e apoio, né, para criar um projeto, inicialmente de uma forma micro, e quem sabe futuramente de uma forma macro, né? Na luta da defesa da terra, da defesa do meu povo, da defesa daquilo que eu acredito que nós merecemos. Hemos podido profundizar en el conocimiento socioambiental y político de nuestra región. Y esto ha hecho que yo me sienta que me voy en cada uno de los que han estado participando en esta convergencia. Y siento que cada uno de ellos se va en mí. Entonces, hemos construido la red. Y la red, como para los pescadores, es una herramienta de trabajo. Ya nos vamos comprometidos de que tenemos que fortalecer nuestro trabajo en la localidad, pero con un pensamiento global, con un pensamiento latinoamericano más fuerte, con un pensamiento ecuménico más consolidado. Somos miembros de un continente, pero tenemos en común, en nuestra fe,
que nos afecta el daño ambiental. Yo pienso que espacios como estos debemos continuarlos, que cada uno en nuestras regiones, en nuestros países, tiene que evaluar cuáles son nuestras potencialidades. Tenemos que pensar en qué podemos aportar, sea poco o mucho, pero siempre podemos aportar algo para continuar que se desarrollen estos espacios y poder seguir discutiendo de nuestra situación, pero poder contribuir con acciones concretas cada vez que nos reunamos. Hacer testimonio, no solamente con nuestra plática, con nuestras oraciones, sino con nuestras acciones. Até que día uma luz me ofuscou e meus caminhos iluminou. Segui sem pestanejar e a bendita luz me levou ao mar. Segui sem pestanejar e a bendita luz me levou ao mar. Hoy decidimos no quedarnos en diferencias, sino que reconocemos que nuestra misión tiene que estar fundada en la unidad. Las diferencias son las que nos unen, la espiritualidad es la que nos alimenta y las experiencias nos hacen conscientes y nos inspiran. Ya alimentados por el compartir entre nosotros y por el compartir con el pueblo de Río de Janeiro, volvemos a nuestra casa con la clara tarea de luchar para que la tierra, que originariamente era de todos, vuelva a ser de todos. Y eso solo va a ser posible si la cuidamos y la defendemos. La tierra, el agua, es vida, y la vida es un derecho. Podemos entonces recrear las bases para construir un mundo más sostenible, más pacífico, con cimientos de una verdadera prosperidad. En esta convergencia, los jóvenes reunidos hacemos una llamada a los corazones de las personas y al despertar de las conciencias. Hoy queremos sembrar en ustedes la esperanza de la realización de nuestros ideales y propuestas. Abogamos por orientar nuestras culturas hacia una reconciliación con la creación. Agua sagrada. Agua sagrada. Volta a tu casa. Volta a tu casa.